maldita sea, Mechu. Muchísimas gracias a esa gran cantidad de chilenas y chilenos. Quiero decir de fondo de mi corazón muchas gracias al Teatro en Chilevisión, que me ha dado la posibilidad de servir de edad. No, soy Julio César Rodríguez, no. Yo más alto me lo imaginaba. Es que está equivocada, no soy yo Julio César. ¿No? No. ¿Cómo? ¿No estaba casado con la García Huidobro? Sí, pero la otra García Huidobro. Bueno, pero ¿quién es usted? Yo soy Patricio Torres, el Pato Torres. Ay, sí, se estaba hueveando nomás. ¿Quién no va a conocer a Patito Torres? Sí. Precioso. Muchas gracias. Aprovechando, sí. Aprovechando la gran audiencia que tiene el Teatro Chilevisión, sí, porque estamos trabajando para eso, le quiero solamente ocupar dos minutitos mientras usted se va a arreglar, porque no creo que vaya a salir sí, así. Lo que pasa es que ya estamos al aire, señora Michelle, ¿me entiende? No, no importa, no se preocupe. Dos minutitos mientras usted se arregla, se afeita y todo. Y ahí cortita, por favor. Cortita. Sí. No se preocupe. Mientras ajustan en el teatro los últimos detalles, en el sentido quisiera decir... Estoy un poquito nerviosa. La verdad es que quiero aprovechar esa gran cantidad de chilenas y chilenos que me están viendo en estos momentos para decirles que estamos trabajando para eso. Estamos trabajando para eso. Para dar soluciones concretas, definitivas, de red social y en el sentido favorecer a la clase trabajadora y más después de nuestro país, por cierto, ¿no? Y en ese sentido quisiera decir que la verdad estoy en la duda de si sigo en la carrera de candidata o me dedico a otras cosas, porque en realidad, como ustedes saben, fui nombrada por las Naciones Unidas como encargada de asuntos de la mujer en la ONU durante más de 3 años, cosa que me tuvo... ocupada y a la vez muy orgullosa, por cierto, lo que me permitió explorar áreas de la mujer que no me había dado el tiempo de hacer, porque ustedes saben que yo soy súper inquieta, multifacética, multifuncional. Hablo 5 idiomas, soy experta en lengua. Soy médico pediatra de profesión, político, y por muchos años me dediqué a la política, por cierto, madre, abuela, tía, esposa, qué sé yo. Fui en algún momento. Y en ese sentido, estamos trabajando para eso, para ser concreto. Y en ese sentido quisiera decir que la duda nace a partir de que creo que estoy pasando por mi mejor momento como mujer. Me he sentido amada, me he sentido deseada, me he sentido bien. En ese tiempo que tuve para explorar otras áreas, porque como soy muy inquieta, también me quedó tiempo para hacer un estudio sociológico sobre el comportamiento del hombre chileno, lo que me arrojó como resultado que el hombre chileno vale callampa. Menos los que están aquí y los que ven el teatro en Chilevisión. Porque descubrí que las mujeres tenemos ciertos atributos, por supuesto los hombres también lo tienen, naturalmente, uno muy bueno, por supuesto. Pero creo, y en defensa un poco del tema del género de la mujer, creo, porque estamos trabajando para eso, para la sesión concreta, creo que una de las ventajas que tenemos las mujeres es que somos valientes, mucho más valientes en algunos casos que los hombres. Tenemos la valentía, por cierto, para asumir muchas veces cuando la cagamos. O sea, ¿para qué estamos? No puedo ponerle sobrenombre a eso, o sea... cuando la embarramos. Y la verdad que yo, como buena mujer típica chilena, porque estamos trabajando para eso, tengo que admitir que también tuve aciertos y desaciertos, como por ejemplo
el dolor de cabeza era. Don Santiago. Pero mi intuición no falló cuando mi intuición me dijo que faltaban unos detallitos. Afortunadamente, eso no nos afecta a todos como país, sino que a un sector de los chilenos que ocupan el Transantiago, que son como 5 millones de huevones más o menos aproximadamente. Hay otro tema que nos afecta a nosotros. Desgraciadamente. Pero juntos tenemos que salir adelante. Hay otro tema que a mí me preocupa y que nos afecta a todos, sí, como país, como pueblo, como sociedad, que es el tema de los abusos contra la mujer. Y un tema específico que yo quisiera tocar, bueno, que ya está bien tocado, pero que quisiera tocar nuevamente, es los agarrones en el metro, como un ejemplo. Entonces, para que no me pase lo que me pasó en el Transantiago, yo quisiera explicarles lo que me pasó cuando supe esto de los agarrones en el metro. Así que dije, no, yo voy a terreno a ver qué es lo que está pasando, para que no me pase de nuevo el fiasco. Ya, y me fui a meter al metro a la hora pic, 6 de la tarde, disfrazada. Me disfracé, peluca rubia, jeans apretados, botas hot, pechuga arriba, poto arriba, guatita. Lentes negros, la blanquita nieve, una alpargata al lado mío. Y yo le dije, estamos trabajando para eso. Y me meto al metro, miércoles, el calor que se cortaba bien, afirmaba, miércoles. Olor a rodilla, un codo por acá, una rodilla por acá. Wow. De repente un tipo me empieza a respirar en la oreja y yo dije, este bueno, tiene que ser asmático, dije yo. Y me hace así. Oiga, me doy vuelta rápidamente, así como para asustarlo. Oiga, ¿va a agarrar o no va a agarrar? No, señorita, me dijo asustado. Pues. Entonces, dale lugar a otro, pues, huevón, lo digo yo, porque tenía que ser. Me cambié de vagón. Me cambié de vagón para ver si tenía mejor suerte. Eso de las 6:05, bien afirmada, miércoles, apretado como sardina, el calor que se cortaba, la gente amargada, olor a rodilla, olor a gol, bola, hoyo, palo, todo estaba. Bien afirmada, miércoles, y de repente, como eso de las 6:05, siento un roce por la espalda. Como a las 6:06, me agarran un hombro. Como a las 6:07, una pechuga. Como a las 6:08, un cachete. Me empecé a desesperar, me empezó a subir la adrenalina, el azúcar, todo, miércoles, sacando toda la garra de la mujer chilena, me doy vuelta, loqueo, mirando fijamente al desgraciado y le digo, ¿qué tenés que hacer a las 6:30, perrito? Muchas gracias, quisiera decir por esa gran energía que tengo y por esas ganas de seguir trabajando por ustedes, es que voy, tengo, no sé, tengo como ganas de explotar, tengo como ganas de seguir y quiero bailar con todos ustedes. Gangnam Style. Hey, 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 Gangnam Style. Yeah.
señorita. Faca. ¿Amor? ¿Qué hora es? Las 9:16. ¡Ay, qué pesado! ¿Por qué me despierto tan temprano? ¡Oh, me duele la cabeza! Sus razones tendrá, po, maluco. Mierda, 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 mierda. ¿Qué pasó anoche? No me acuerdo absolutamente de ni una sola cosa. ¿Qué pasó anoche? Mejor que pregunte por lo que no pasó. Hicimos de todo. Diablito malo. Enanito incansable. Flaca, disculpa. ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasó? Ah, ya sabes quién es. No pregunte, te entera. Y déjeme seguir durmiendo. Tengo tuto. La próxima semana yo me caso con la Chávez y estoy con la mina metida. A lo mejor es la Chávez que no me he dado cuenta y estoy alucinando, todavía estoy medio curado. A lo mejor yo... No, no es la Chávez. Igual está harto rica. Capaz que sea la Chávez. Dios mío. Mancha. Chico, pero no hueón, ¿no? Puta, ya está cagado, principito. ¡Hola, mi vida! Por eso. Ay, que para mí un segundo sin ti es como toda una eternidad. Lo sé, mi amor, lo sé, mi amor. Muy lindo, precioso. ¿Y qué tal? ¿Qué tal qué? La despedida soltera, pues. ¿Despedida de soltero? Sí, ¿qué otra cosa puede ser? Bien. Súper bien, bien, bien. ¿Sí? ¿Hasta qué hora estuviera? ¿Estuviera hasta muy tarde? No, temprano. Tres copetes y al tercero calabaza, calabaza, cada uno para su casa. Ah, ya. ¿Y cómo estuvieron las bailarinas? ¿Qué bailarina? Ay, ay, ¿acaso me va a decir que Criqui y ese degenerado el Criqui no organizó una despedida de soltero con bailarinas? ¿Me puede repetir la pregunta? Ay, corazón hermoso, si no se preocupe, ya a mí me da lo mismo. Si total es tu última cara al aire. Sí, po, claro. Ay.
Mi amor, ¿ah? El tufo que tenés, mucho que tomaron anoche, oye. No, mi amor, si ya te dije que fueron tres copetes, pero al tercero me borré, te juro que algo me echaron estos hueones. Me hago pipí, gordito, voy a ir al baño ya. No, a este baño no. ¿Pero por qué no? Porque lo estaba ocupando yo y hay una araña gigante. Mejor anda hasta acá abajo nomás. Ya, está bien. Sí. No, no te preocupes, tranquilita. ¡Pancho! ¿Ah? ¿No me eché de menos ya? No, te juro que no. ¡Pancho! Venga. ¡Te amo! Yo también. Flaca. ¡Ay! Tienes que salir inmediatamente. ¿Qué pasa, papito? Naya, yo quiero dormir. Quiero tuto pollo. No, nada de tuto. Toma. Vístete. Ay. Y ándate, rápido. Usted anoche estaba mucho más cariñoso. Para. Mira, lo sé. No sé qué habrá pasado anoche. A lo mejor lo pasamos en la raja, pero te juro que no me acuerdo absolutamente de nada. ¡Ay! Tienes que salir inmediatamente aquí, ven acá. ¿Qué pasa, papi? Métete al baño y no salgáis hasta que yo te lo indique. ¿Quién va a estar ahí? Nadie, ninguna persona. Si hubiera alguien ahí, yo sabría, ¿no? ¿Seguro? Déjame ver. Chuta, que tuviste mala noche, gordito, mira. Está todo desordenado. Sí, es que parece que tuve pesadilla. Tú sabes lo inquieto que soy yo para dormir, ¿no? ¿Y eso? Ah, es el water que se tira cada rato. Hoy en la noche debe tirar y tirar todas las cosas. Yo sé que las despedidas de soltero pasan cosas. Sí, ¿cómo qué cosas? Cosas raras, pues, mi amor. Cosas que tú sabes perfectamente. ¿Con qué piensan los hombres en situaciones como esas? Perdóname, pero yo no soy como todos esos hombres. Para que tú sepas. ¿O qué? ¿Acaso crees que traje una bailarina y la metí aquí dentro de este baño? Ay, pero... ¿Qué onda? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que vaya a hacer eso, oye? ¿Por qué tengo que decir esta weá, de amor? Mira, me imagino lo que podría pasar si podrías hacer eso. No, yo... Sí, mira lo que te haría. Ni siquiera me lo imagino, pero me tinca que debe ser muy doloroso, ¿no? ¡Muy doloroso! Ven, acá. Yo te voy a mostrar. Pero jamás. Mi vida jamás me dio una cosa así. Porque usted sabe que yo soy una mujer íntegra y le puedo hacer de todo, mi amor. De todo. Ya, pero no te entusiasmes, porque tengo que ir a buscar una cosa que vi muy bonita en la tienda de lencería erótica. ¿Erótica? Te morí. Hoy día, esta noche, va a ser con tú. ¿Con Tutti Frutti? ¡Y Chantilly! ¡Todo! ¡Qué rico! Sí, ven para acá. Qué bueno, pero no va a poder ser, ¿ya? ¿Pero por qué? No, porque te tienes que ir inmediatamente. Porque resulta que tengo que... Espérate, ¿y de mí me estás echando? No, estás loca, ¿cómo se te ocurre? Lo que pasa es que tengo que trabajar. Que estoy haciendo una campaña. ¿Qué campaña? La campaña de un nuevo comercial. ¿Qué nuevo comercial? Un comercial de alimento para perro. ¿Qué alimento para perro? Oh, los alimentos para perro, guau, una campaña nueva. Ay,
tiene que ser hoy día, domingo. Sí, porque justamente hoy día tengo tiempo y así el cliente también tiene, se lo mando por internet y queda todo listo y el lunes estoy salvado. Ya está bien, mi amor, pero yo te voy a decir una sola cosa. Cuando nos casemos, todo el fin de semana va a ser enterito para nosotros, chico, ¿verdad? Pues chicos, mi amor. Porque tengo todo planeado. Sí, nos vamos a levantar tan tardito, nos vamos a ir a la feria. Y vamos a comprar unas naranjitas, vamos a hacer así juguitas de naranja. Y después vamos a almorzar con una copita de vino. Y después nos vamos a dormir una siesta, después vamos a levantar. Y después la noche... En la noche, entonces, ahora ándate tranquilita y ándate con la sombrita. Supongo que me compraste el regalo, porque yo ya te tengo uno que te va a encantar. ¿Regalo? Sí. Que yo sepa, tu cumpleaños pasó hace como un año atrás. No. O sea, que tú no tienes idea qué día es hoy. Oh, no tengo ni la más recóndita idea de qué día soy. ¿Pero por qué estás así? ¿Por qué estás tan alterado? ¿Seguro que no hay nada que tenga que saber? ¡Nada! ¿Por qué tendría que esconder? A ver. Dime la verdad. ¿En verdad no te acuerdas qué día soy? ¿Qué día celebramos? Una ayudita, por favor. ¡Hoy día celebramos 2 años de pololeo! ¿Dos años? Qué manera de pasar rápido el tiempo, mi amor. Te pasaste que se te haya olvidado. No, ¿cómo se te ocurre? No se me ha olvidado que es tu cumpleaños. Es más, hasta te compré un regalo. ¿En serio? Sí, mira, y la sorpresita que te tengo allá. ¡Ay, qué tonta! ¡Ay, qué tonta! ¡Me castigo! ¡Sí, tonta! ¡Mala, mala! ¡Mala, cochino! ¿Cómo usted me va a hacer eso si usted me ama, po, mi amor? Sí, po. Chao, ahora se va tranquilita, váyase por la sombrita. ¡Ay, qué cuidado! Sí, que no le vaya a dar el sol en la cabecita. Chao, mi amor. Hasta luego. Que te vaya bien en la campaña, mi amor. ¿Qué campaña? ¿La del comercial del perro? ¿De qué comercial del perro? ¡Ay, el comercial del perro! ¡Wow, wow, wow! Sí, sí, mi amor. Chao, que te vaya bien. Estás bien raro tú, ¿ah? ¡No! Chao, mi amor. ¡Me echo! ¡Qué echo de huevo! ¿Haciendo así? ¿Qué tiene? Tienes que irte ahora inmediatamente. Vamos, viste, y te vas. ¿Y por qué tendría que irme? Porque yo, porque estoy achazado, tengo que hacer un montón de cosas. ¡Vístete tú entonces, vos! Usted sabe que a mí me gusta andar con poquita ropa. ¿Te consta? ¡Pide la anguila! ¡Pide la anguila! ¡Pide la anguila! Mira, no sé qué mierda ha pasado aquí, no sé, no entiendo qué es lo que está pasando, pero por favor, vístete y te vas, ¿ya? ¿Sabes qué? Me voy a dar una ducha y vamos a conversar tú y yo. No te duches, ándate inmediatamente, ¿ya? ¿Te quieres duchar conmigo? No. ¡Dúchate conmigo! No, otro día mejor, ¿ya? No. Bueno, tú te lo pierdes. Espera, no, escúchame, por favor, dame un tiempito, no te vayas a duchar. ¡Tú te lo pierdes! ¿Por qué seré tan tentado, Dios mío? ¡Ya, me voy al infierno nomás! ¡No! No puedo hacer una cosa como esa, no puedo. Yo me voy a casar la próxima semana. El Cricri, tengo que llamar. El Cricri, este huevo tiene que saber todo lo que está pasando. Está fuerte el vibrador.
¿A dónde estáis, weón? Parece que estoy en un papapar. ¿Qué estás haciendo ahí, hombre? Por Dios, tenés que venirte inmediatamente para acá. ¿Con quién hablo? ¡Conmigo, weón! ¿Y quién es mío? Soy el Pancho, weón. ¡Ah, papá Pancho! ¿Estás vivo, weón? Sí, sí, pero vente ahora ya que tengo un tremendo problema que solucionar acá, weón. Sí, sí, pero no, ahorita fuerte, mira que tengo un enano taladeándome la cabeza. Sí, sí, como sé que... ¿Y vos, weón? ¿Qué? No me digáis que estáis metido aquí, en el bar. ¿Cómo me fui a negro aquí, entonces? Tú estás toda la noche metido ahí, weón. Dime entonces, weón. ¿Quién es esa mina que amaneció acostada en mi cama, weón? ¿Qué una mina en tu cama? Sí, weón, apareció una mina, vino la chave, menos mal que no la cachó, weón. Está ahí, ahora está ahí en la cama, weón. Déjame verla, papá. ¿Dónde está la mina? No, sí, se está duchando, weón. Se está duchando. Cállate, mira. ¡Oh! Está rica. ¡Oh! Está re rica, weón. ¿Para qué te decís que no? ¡Sí, sí! ¿Por qué no te mete la cuchilla? ¡Está rica la juiza! Me encantaría, pero no, me 8 días ya. Bueno, tú te lo pierdes. Sí, querido, yo. ¡No! ¿Quién es esa mina, weón? No me acuerdo de nada, si estábamos re curados. Bueno, sí, sí, eso lo sé, todos estábamos curados, yo sí, también, sí. Pero ¿qué pasó, weón? Por favor, dímelo. A ver, espérate un poco, tengo una imagen un poco borrosa. ¡Cuenta! ¡Ah! Era papá bailarina. Sí. Me tinca que una bailarina por el medio pellejo que tiene. Sí, y parece que estábamos a ver... Estamos en la cueva del pirata. ¿En la cueva del pirata? Sí, sí, sí. ¿Bailarina de la cueva del pirata? Sí, ¿por? ¿Dónde celebramos tu despedida soltero, po? ¿Y en qué minuto, weón, me la traje para acá? A ver... Espera, déjame ver... Por favor, ¿de dónde apareció? Yo no sé si es verdad o no es. ¿Pero qué cosa? Habla de una vez por todas, por favor, te lo suplico, weón. Lo que pasa es que estábamos echándote la talla porque te iba a casar, que el vuelo el ángel, que el pollito pastando, sí, que la mira el cocodrilo. Sí, pero... Y de repente una de las bailarinas te dijo, oye, ¿por qué no te casas conmigo mejor? Me estáis guayando, ¿no? Y yo qué dije. Un yapu. ¿Cómo que yapu? ¿Qué sí? ¿Que te casabas, po? Ya apareció la chave, menos mal que vine y no la vi, sino el medio problemita, güey. Pero no, sí, hay algo peor. ¿Qué podría ser peor, güey? Que sí, que te casaste, güey. Vos estáis loco en la cabeza. ¿Cómo se te ocurre? ¿Vos creéis que uno anda por la calle y se casa en la primera esquina que está parado, güey? Acuérdate que está el guatón Mancilla. ¿Y qué tiene que ver el guatón Mancilla, güey? ¿Qué? Guatón Mancilla, oficial del registro civil. Sí, es la Michi la que hace de mujer policía. ¿Tú eras la mujer policía? Sí, vos. ¿No te acuerdas de lo que me decías? ¡Ponme las esposas! ¡Enciérrame en
¡Sí, po! Y después quería sacarse la ropa para que lo registrara. Sí, sí, hice todo eso. Te subiste arriba al escenario y empezaste a jugar al hula hula, weón. Te juro que no me acuerdo de re ni una huevada, weón. ¿No te acuerdas de nada? No, de nada, de nada, de nada. Para otra oportunidad. Bueno, voy y vuelvo, ¿ah? Voy a buscar unas cositas y vengo al tiro, chicos. Ay, un momentito. ¿Cómo eso de que voy a buscar unas cositas y vuelvo al tiro, chicos? Bueno, no voy a estar vestida así todo el día. ¿Me puedes explicar qué significa esto? Después te explico. Oh, ya. A ver, ven para acá. Adiós, cri cri. Ay, rico. ¿Qué quiso decir con eso que voy a buscar unas ropitas y vuelvo? Bueno, no andar todo el día con el mismo vestido. Bueno, ¿qué tengo que ver yo con que se cambie o no se cambie ropa? Ven para acá. Siéntate acá. Yo te voy a explicar. Te voy a hacer un trago. No quiero saber de copete, weón, nunca más en mi vida. ¿Está claro? No quiero copete. No quiero. No quiero copete nunca más. Lo vaya a necesitar. Bueno, que nunca más, mi hijo. Bueno, entonces, ¿estás listo para lo que te tengo que decir? Habla de una vez por todas, bueno, mira que me estáis asustando, weón. Bueno, resulta que me acordé de todo. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, entonces, mira, ¿qué fue lo que pasó, weón? Anoche te casaste con la Michi. Dale con que las gallinas mean por el poto, weón. Necesitaba el guatón Mancilla. ¿Qué tiene que ver el guatón Mancilla? El guatón Mancilla estaba curado, weón. No, pero firmaste unos papeles y el guatón te pasó una libreta de familia. No entendí que al estar todo curado te lo puedes legal, weón. Por si la mosca, digo yo, ¿por qué no revisé tus ropitas si encontré un papelito? Voy a aprovechar de vestirme al tiro. Decir de vestuario que devolvieran los calcetines. Acá no tengo nada. Pero por acá tampoco. Déjame ver la camisa. No, acá tampoco más. Chiche, la chaqueta. ¿A dónde dejé la chaqueta, güey? Acá. Aquí hay un papelito. Oye, toma. Esto lo puedo necesitar. No soy corto de vista, weón. Soy corto de brazo. Ah, del brazo también. Certificado de matrimonio. Por este certificado, si quiere ver, la señorita Michi Carvajal está terriblemente casada con el señor. Esta weá es trucha, weón. A ver, déjame ver. Yo soy abogado, te voy a decir si o no. O no es. Yo soy cortovista, lo único corto que tengo. Parece que no es trucho.
¿Cómo que no? Mira, sí, ahí está tu firma. Ahí está la firma de la Michi. Ahí está la firma del Guato Mancilla. Y ahí está la firma del testigo que fui yo. Bueno, amigos como vos, ¿para qué quiero enemigos, weón? ¿Qué vais a hacer ahora? ¿Cómo que qué voy a hacer, weón? Sí, te he metido en el medio ni que forro, weón. Te casáis en una semana más y no podéis ser de la Concertación y de la Alianza al mismo tiempo. Esto no puede ser, esto no puede tener ninguna validez legal, compadre. No puede ser que ande un guatón psicópata cazando al primer weón que se le atraviesa por delante. No, entiende, acéptalo, está ahí oficialmente casado. No puede ser, porque el guatón está curado, está arriba de la pelota igual que todos nosotros, weón. Pero si en ninguna parte de la ley dice que el oficial de registro civil tenga que estar sobrio para celebrar una ceremonia. Las leyes, que nacen las leyes, weón, por la que está. ¿Qué vamos a hacer, weón? Que la chaquetina que es como la weón. Gracias. ¿Qué vamos a hacer, weón? ¿Qué vamos a hacer en mucha gente? Pero vos me tenés que ayudar, weón, si vos sois un abogado, weón. Bueno, por algo te pago, weón. Bueno, lo que tenés que hacer, tenés que divorciar de la Michi, weón. ¿Qué? ¿Divorciarme, weón? Sí, weón. Pero, weón, ¿cómo se te ocurre, weón, si yo estoy en contra del divorcio, weón? La única salida, le tenéis que decir a la Chave que tenéis que postergar el matrimonio. Pero ¿cómo le voy a decir a la Chave, weón? ¿Entiendes? No te metes en la cabeza. ¿Cómo queréis que le diga, Chave? Me fíjate que me tengo que divorciar de la misma para poder casarme contigo. Pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo queréis que le diga, weón? Bueno, muy fácil. Lo que le tenéis que decir. Espera. Lo que le tenéis que decir. Le tenéis que decir. ¡Chave! Primero, tengo que divorciar para casarme contigo. Y eso puede demorar un año. Por favor, fácil decirlo, po, weón. ¿No hay alguna manera más rápida de hacerlo, weón? Oh, bueno, la ley es la ley. No, weón, de que me digáis las cosas más rápido, weón. ¡Qué ley! ¡Qué tanta ley! ¿No? Además, vos sois especialista en hacer la ley, así que por ahí tenéis que arreglarla. Yo busco los resquicios, no nos confundamos. Bueno, entonces busca los resquicios, pero tienes que hacer algo, weón. Bueno, yo tengo... ¿Te vas a salir caro, Sosi? No me importa, weón, lo caro que salga. Lo importante es que la Chave no se puede enterar de esto. Bueno, yo tengo un amigo que es juez y le dicen el juez express. ¿No digáis ese que chavitó su propio divorcio? Ese mismo. No esperemos más, güey. Habla y conversa con él inmediatamente. Pues te va a salir caca, claro. Ya te lo dije. No me importa, no me importa. Lo que me cobre, pero anda y comunícate con él. Ok, me dé unos favores y él tiene 60 en la corte. Yo abro. ¡Llegué! ¿Y esa maleta? Bueno, es parte de mis cositas, ¿eh? No me pude traer todo, pero después traigo lo otro. Pero, escúchame, tú no puedes hacer una cosa sí. como esa por... Lo voy a dejar al dormitorio. Permiso. Anda a llamar a ese juez express ahora. Ahora ya, anda a llamarlo. Que está en la playa con su nueva esposa dándole. Y deja de estar mirándole el poto a mi esposa, weón.
¿qué es tu esposa? No, lo que pasa es que estoy confundido, ¿no? Estoy hablando, estoy con la mente perturbada, ¿no? Bueno, si cualquier... vos siempre has estado con la mente perturbada, ¿no? Escúchame, weón, ¿qué vamos a hacer con todo esto, weón? La verdad es que después de todo lo que ha pasado, weón, no puede ser real toda esta cuestión. Yo me casé con una mina, weón, que baila en el caño, weón. Que aparte de eso, weón, estábamos todos curados, weón. Todo arriba la pelota, weón, todo mancilla lo mismo, weón. Así que yo me tengo que divorciar. O sea, vos tenés que hacer cualquier cosa, pero cualquier cosa, para poder descasarme, weón. Oye, ¿sabes qué? Va a tener que despejar un poco el closet para poner mi ropita. ¿Queréis cortarla con el chistecito? ¡Por favor! ¿Y por qué dice eso? Porque tú y yo no podemos estar casados, ¿estamos? ¿Ah, no? ¿Y qué significa esto? ¡Es mi anillo de compromiso! ¿De dónde lo sacaste? ¡Tú me lo pusiste anoche! Yo no te he puesto nada. ¿Verdad que sí me lo puso? Yo no sé si yo no estaba en la cama, mujer. ¡Cri-cri, el anillo! ¡El anillo! No, si el anillo te lo puso cuando se bajó el caño. ¿Sí? Sí. Porque el otro me lo puso aquí, me lo puso aquí. Para, por favor. Dejemos la tontería. Tenemos que resolver este problema. ¿Estamos o no? ¿Cuál es el problema? El problema es que yo me caso la próxima semana con los Chávez. Yo no puedo estar casado contigo. ¿Sabéis qué, Pencito? ¿Cuál es la cuestión? Nosotros estamos casados, ¿ok? ¿Te cuento algo, Cri-Cri? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo estaba pensando en dejarle las demás cosas a la Charo. Porque acá Dios me bendijo y tengo de todo, ¿me entiendes? A ella le sirve mucho más. ¿Y quién es la Charo? Mi amiga, la que vive conmigo, la que hacía la enfermera. ¡Oh, la que está enferma, Regan! ¡Hola, enfermera! Bueno, con ella estamos preparando un show juntos. Sí, es un poco lésbico, pero muy erótico. Oh, ¡qué rico! Y... ¡Me importa una raja lo que estoy preparando con la Charon! No, cuéntame, ¿cómo es? ¿Cómo es? Por supuesto, aquí te digo. Pasa por acá. Te voy a mostrar un poco el prólogo. No. ¿Ya? Acá hay una camilla. Oh, ¿ya? ¿Ya? Yo estoy súper enferma. Oh, sí. Tengo mucha fiebre. Oh. ¿Ok? Y la Sharon saca un estetoscopio y me oculta. Oh. ¡Ah! No, aquí no, aquí sí, aquí no. ¡Dejémonos de tonteras, por favor! Escúchame. No estamos casados. ¡Tú y yo no! ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Y qué significa esto para Chile? Esta de familia vale callampa. Dile algo, po, weón. Lo mejor, asume tu acto. Sí, pues, Pancho. Asume tu acto. ¿Mm? Acostúmbrate que estás casado, ¿ah? ¿Te gustan los gatos? No soporto los gatos. Me cargan los gatos. ¡Me dan alergia a los gatos! Ah, ya. Pero te vaya a encariñar al tiro con mi gatito, el Brad. ¿Brad? Sí. Es mi gatito. Tiene los ojos azules. Por eso le puse Brad Pitt. Esta mina está loca de patio, weón, ¿cachai? Quiere traer a su gatito, el Brad, para acá. Y yo tengo alergia, pues, weón, ¿a qué es? Sí, pero ¿dónde crees que lo deje? ¿Se puede saber de qué lado estáis vos, weón? Del lado del amor, pues. ¿Saben qué? Al Brad Pitt le va a costar acostumbrarse.
Porque él en el departamento está acostumbrado a hacer sus necesidades. ¿Dónde sabe que quedan? La 1 y la 2. A ver, escúchame muy bien. Tú, tu gatito Bravo y tu famosa amiga Charon se van a ir a tu departamento y van a esperar allá mientras tanto mi abogado anda buscando todas las causales para que tú y yo nos podamos divorciar. ¿Y quién te dijo a ti que yo quiero divorciarme? Lo que vos querías es plata, ya te tengo, cacha. A ver, me lo he dicho antes. Es cuestión de que me dijera y nomás, porque si me demoro te hago un cheque, pues de una, si lo que más tengo es plata. Ahora, toma, ahí tenés, no tenés más que pasarlo por caja, porque te lo van a pagar al tiro, ni siquiera te lo crucé. Así que toma ahí, agarra y te cuesta. ¡50 lucas! Seguramente, po. No, si es cierto, mírale los ojitos. ¿Por qué no te callás, weón? Mira que cada vez que abrís la boca dejáis la cagada. Nunca la había visto tan ilusionada. Cásate vos con ella entonces, si te gusta tanto, po, weón. ¿Sabes qué? Además acá hace falta una esposa. ¡Mira todo! Hace falta una manito femenina. Aquí no hace falta ni una manito femenina ni hace falta una esposa, porque esposa ya tengo. Quiero decir, no tengo, pero voy a tener la próxima semana. ¿Está claro? Pancho, yo te voy a demostrar que soy más que una cara bonita y un cuerpo perfecto. Sí, la voy a vivir, mamá. Ya, yo te llamo más a ti.
Crea que sí, ven, trae a tu mamita para que almorcemos aquí. Es más, trae a toda tu familia y nos instalamos aquí en mi departamento. Pero es que hay forma y forma también. Los pobres se pueden destrozar. ¿Te creéis la jueza, weón? Yo no me caso una noche para el otro día pegarle una pata en el trasero. Por lo menos podría haber durado una semanita. Mira, ya dejémosle tonteras y ya tenéis que sacar esta mina de aquí a como de lugar, ¿me entendí? ¿Que llame al golpe? No sé. Convéncela, weón. Vos sois abogado, tenéis el don de la palabra, weón. Eso es verdad, weón. Dile que todo esto que ocurrió fue una estupidez, ya que estábamos todos arriba de la pelota, que estábamos todos curados, que cuando uno está curado saca lo peor de uno. O sea, no sé, invéntale cualquier cosa, weón. Vos sois seco para engrupir. Te cuesta un poco, pero al final lo lográs. Bueno, pero te dije que cachar que la ley está de su lado. La ley, otra vez con la ley. Me importa un poquito la ley, compadre. Escúchame bien. Se me acaba de ocurrir una idea. Ah, genial, weón. Si buscamos un trato con ella y la invitamos como modelo a uno de nuestros comerciales, weón. Y la metimos ahí. ¿En serio? ¡Oh, me encantaría! Yo siempre he querido salir en TV. Siempre. ¿Por qué te cuento? Mira, yo, aparte de bailarina, soy un poquito bien actriz. Ustedes me vieron haciendo el rol de policía. Pero además tengo otros muchos personajes. Sí, como el de la secretaria. ¿Verdad? Sí. Y el de parvularia. ¿Ah? ¡Niños, a recreo! La niña María salida de baile. Paremos la tontera, ¿ya? Tengo una idea. Podemos invitar a la Sharon. Hacemos súper buenas duplas. Epa, sin subirse por el chorro tampoco. ¿Puedo llamar a la Sharon para que la conozcan de inmediato? No. ¿Sabéis qué otra cosa me gustaría hacer? Opinóloga. Sí, porque en la cueva del pirata he visto cada cosa. Sí, mira, conozco chismes de futbolista, político, todo esto. Bueno, y de farándula. Calla ya el Patito Torres. ¿Ah? Uno joven que está partiendo en la tele. Sí, que está casado con la Titi. Ese hace cada cosa. Es sadomasoquista. Me había encontrado. Yo abro. Yo soy la dueña de casa. ¿Y tú quién eres? La mujer de Pancho. ¿Y tú? La mujer... ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Ella dijo, yo soy la mujer de Pancho. La mujer de Pancho. La Y ella me dice, la modelo. ¿Qué modelo? Del comercial. ¿Qué comercial? El comercial de alimento para perros. Ah, ya, el comercial para perros. Y nos pillaste justo el momento en que estábamos haciendo el diálogo, ¿ya? Ensayando. ¿En serio? ¿Me gané el comercial? Sí. ¡Oh! ¡Gracias! ¿Departamento? Lo último que estamos realizando, ¿no? Lo que pasa es que este es un nuevo sistema que se ha implementado en los Estados Unidos. Se llama The New System. Sí. Es un sistema revolucionario. Ya, pero no es un comercial para perros. Sí, pues por eso lo modelo. Ya, pero ya no tiene pinta de dueña de perro. Tiene pinta de perra, pero no de dueña.
Ese es el concepto, ¿no? La modelo tiene que tener carita de perrita. Sí, 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 que es publicidad subliminal. Está dejando la grande en Estados Unidos. ¡Ay, mira qué genial! Mira, mira, a ver, qué genial. Chicos, chicos, mi mami se puso tan contenta que lloró. Inmediatamente, weón, bueno, ahora ya. Michi, no sería bueno que fueran a almorzar, ya es tarde, ¿no? ¡Ay, tengo un hambre! Con la noche que pasé. Y la mudanza y todo, tengo como un acabamiento de estómago. Anda, llévala a almorzar. No, no, claro, claro, ningún problema, porque no tengo ni uno. Está bien, toma. Ahí tenéis 10 lucas y lo pasamos como gasto de producción. ¿Qué quieres que coma una colación? A mí me gusta almorzar a la carta. Bueno, bueno. Está bien, entonces toma, ahí está la tarjeta de crédito. Está la buena. Sí, ¡vamos! Vamos saliendo nomás, vaya, vaya, vaya. ¡Vamos, vaya, vamos, vaya, vamos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Factura, vaya, vaya, Ruth! Oye, tengo tanta hambre que me lo voy a comer todo. ¿En qué estábamos? ¿Ah? Se me olvidó. Pero no importa. Porque ya encargué tu regalo. Te va a encantar. ¡Al regalo! Sí, es una fantasía que tú quieres. No, yo no quiero fantasía, no me gusta la fantasía, sí, no quiero fantasía. Ver, ya vas a ver esta noche, no, no, ¿cómo te vas a entretener? Oh. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Muy, pero muy buenas. Soy Morgan, el pirata Morgan de la Cueva del Pirata. ¡La pesadilla continúa! ¡Ah, carnecita de bucanero, ah! ¡Ah, gracias! Claro, si me hubieran avisado, hubiera venido vestido de gala. ¡Ay, usted tiene que venir a por lo del casting, pero un poco! ¡Pancho, te buscan! ¿De parte de quién? ¡Morgan! ¡El pirata Morgan! De la Cueva del Pirata. ¡No! Ya volvemos con ¿Qué pasó anoche? ¿Morgan? Morgan, el pirata Morgan. ¡Ay, me encanta! Bond, James Bond. Ah, no, él es de Inglaterra, yo soy de Renca. Ay, o sea, usted la lleva. La llevo y me las llevo a la Cueva del Pirata. ¡Ay, qué miedo! No, y eso y usted no me ha visto en acción. Señorita... Chávez. Ah, la que Chávez, Chávez. ¿Y aquí lo podemos ayudar, caballero? Ah, no eres tú. El de la fiesta, ¿no? Ah, de la fiesta de... Sí, yo tuve una fiesta anoche, pero... ¿Estamos hablando de la misma fiesta? De la misma... Para tus sueños, esta marca de Unilever también te regala 100 millones de pesos. Aprende rápido. Gracias. ¡Qué maravilla! Puro, cristalino, aceite chef. 100% maravilla. Preferido por los expertos. Y no hay nada más que decir. Aceite chef, el chef de los aceites. Arroz, leche. Leche. Arvejas. No, arvejas no son tan malas. Son malas para el que no se la come. No ahorres en un buen consejo. Ahorra con las ofertas con Totus. Trutro entero de pollo granel. 1.490 pesos el kilo con tu CMR. Todos los fideos, 400 gramos, todas las marcas, 25% de descuento con todo medio de pago. Totus. Precios para la vida de hoy.
vez que escucho Fantásticos. Sé que será un día con ofertas Fantásticos. Llévate tu LCD Reiko 32 pulgadas por solo 99.990 pesos y ahorra 100.000 pesos solo con tu CMR. Por eso me voy a Fantásticos. Pirata Morgan. Ay, me encanta cómo suena. Bond, James Bond. Ah, no, él es de Inglaterra, yo soy de Renca. Ay, o sea que usted la lleva. La llevo y me las llevo a la cueva del pirata. ¡Ay, qué miedo! No, y eso, y usted no me ha visto en acción. Señorita... Chávez. Ah, la que Chávez, Chávez. ¿Y en qué lo podemos ayudar, caballero? Ah, no eres tú el de la fiesta, ¿no? Ah, de la fiesta de... Sí, yo tuve una fiesta, pero estamos hablando de la misma fiesta. De la mismísima, donde usted se subió al escenario en calzoncillo y bailó y se movió a lo lindo. ¿Pancho, tú? ¡No! ¡Sí, sí! Él se subió arriba del escenario, se agarró del caño, colgando del caño, arriba de pelota. Ah, te maneja ahí con el baile erótico. Ah. ¡Pancho, te juro que esto yo no me lo puedo creer! ¡No, si no es tan así! Bueno, exactamente, no bailó solo. ¿Ah, no? No, no. Agarró a la bailarina, la mujer policía, le sacó la ropa y después le pegó una buena registra. ¿Es verdad eso que está diciendo? ¡No! ¿Cómo que no? ¡Sí! ¿Sí? ¡No! No es lo que parece, mi amor. ¿Qué es lo que parece entonces? Bueno, sí, me subí al escenario, ¿no? ¿Y bailó? ¿Ah? Sí. ¿Y se sacó los pantalones? ¿Los pantalones? ¿Y la camisa? ¿La camisa? ¿Y quedó un calzoncillo? Sí, calzoncillo. Digo, un calzoncillo. ¿Y después agarró a la bailarina, a la mujer policía y...? ¿Y? Bueno, le ayudé a sacarse la ropa, por eso. ¡Qué sinvergüenza! Pero es lo que correspondía, mi amor. Entiende que cuando uno le está haciendo una despedida de soltero, es como lo que tiene que hacer, ¿me entendí? ¿Cómo que lo que tiene que hacer? ¿Lo que tiene que hacer de qué? De sacarle la ropa, si no todo el mundo empieza a gritar. Bueno, eso es verdad. Sí. Y después la gente le dice, ¡en pelota! ¡En pelota! ¡En pelota! ¡En pelota! Sí, así, sí, así. Sí. ¿Viste cómo es así? No, sí. Sí, es así, pues. ¿Qué? ¿Qué? ¡Es último! ¡Eres último! Le sacaste la ropa a esa bailarina. ¿No te da vergüenza? Pero te pasaste, pochicoco, te pasaste, ¿eh? Sí, pues, y todo tiene su precio, y yo vengo a cobrar, porque el que toma chocolate paga lo que debe. ¿Qué es lo que debo yo? Bueno, la factura de la cual el pirata es esta, ¿no? 2.500.000 Mucha plata, y eso que ahí no está el 10% de la propina. ¡Esto es insólito! Oye, insólito es tu empelotamiento con la bailarina esa. No, yo no voy a pagar eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡No voy a pagar! ¿Me entiendes? Es made in Taiwán. Oye, ¿qué estáis hablando? Me está mirando a mi tonto. Y para que usted sepa, aquí no hay nada taiwanés. Hay puro chileno natural. ¡100%! ¿Y no te gustaría ir a darte una vuelta para allá, para la cueva del pirata? ¿Eh? Vos tenés buen pellejo, te puedo hacerte famosa. Además, atendía por su propio dueño. Uy, ¿cómo es que vestía? Bueno, allá no importa mucho, la ropa no dura nada. ¡Qué interesante! ¡Me encantó! Y eso también. Ya basta, 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 basta. Te voy a pagar con un cheque. ¿Ve? ¿Ve? Y si conversando se arregla la gente. Sí, está bien, no te preocupes. Sí. Entonces quedamos aquí. Sí, eso. Dos, sí. Eso. Te falta un cero. Sí. Sí. No me lo crucé. Que lo necesito para hacer la bicicleta. ¿Ah? Ya. Bueno, señorita Chávez, ya sabe usted dónde encontrarme. ¡Ah! Sí, y en la cueva del pirata. Ah, y cuando quiera, vaya a conocer el tesoro del pirata. ¡Oh! A ti te puedo hacer un cliente premium, ¿ah? ¿Eh? Te entrego una tarjetita con 25% de descuento. ¿Ah?
¿Ah? Para las mujeres también. Espero que no haya rebotar, pa. Te tengo aquí, te tengo aquí, te tengo aquí. Voy al baño. Ah, ¿no estaba malo? ¿Qué cosa? ¿El baño, po? No, no estaba malo. Hay una araña nomás, ya se fue. ¡Estáis bien raro tú, oye! ¡Yo estoy raro! ¡Yo estoy raro! ¡Sí! ¿La sacaron? Sí. ¿Y quién? Un amigo. Uy, oh, ojalá que esta cabra se le encarrile bien. Mira, que es un tiro al aire. ¿En serio? Sí, sí. Te veo como tranquilita ella. Uy, si yo te contara ayer. ¿Ah, sí? Pancho. Ella es la mamá de Mitzi. Ah. Hola, Pancho. Soy de Desdémona, la mamá de Mitzi. ¿Pancho? ¡No! ¿Cómo si la señorita dijo Pancho? Sí, sí, él es Francisco. Ah, sí, es Pancho. Sí, claro. Oh, ¿sabes que la Mixi me había hablado caleta, caleta de usted hoy? Me moría de ganas de conocerlo. Bueno, qué lástima, pero la Mixi no está salió, ¿no? Ay, pero a mí me dijo la señora... Disculpe... ¿Señora, señorita? Señorita, pero por muy poco tiempo. Ok. Me dijo la señorita que ella había salido nada más que almorzar. Sí, pero salió con un amigo. Yo no creo que vuelva. ¿Y usted la dejó? Bueno, por supuesto. Ella es mayor de edad. Está vacunada. En mi época las cosas no eran nazi. Es que las cosas han cambiado mucho, señora. Sí, pues. Hasta luego, ¿no? ¡Es la Mitzi! ¡Aló, Mitzi! ¡Hola! ¿A dónde crees que estoy? ¡En tu departamento, pocuachita! ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Qué dijo? ¡Hola, estoy en tu departamento! ¿Qué es eso? ¡Eso dijo! ¡No quiere ir! Aquí estoy, te espero. Oye, la cortita. No, no te preocupes, si él me atiende. Sí, ya, acá te espero, vente nomás. Ah, ya, listo. Oye, ¿por qué no me serví un saquito, mijita? No me mijete, ¿quiere? Uy, perdón. Oye, está bien sublevada la nana moderna. Así que me lo voy a servirme yo misma. Oye, perdóname, pero yo soy... Déjala. Ya se va ahí. ¿Pero escuchaste lo que dijo? Sí, pero tú sabes cómo es esta gente. ¿Qué gente? La gente de la farándula. ¿Qué gente? ¿Qué es la farándula? Que ella es la manager, la representante de la manager de la modelo. ¿Qué modelo? La Mitzi, pues. ¡Ah, ya! Y así la gente de la farándula, ¿no? ¿Qué pasa con esa gente farándula? Un poco excéntrica. Esa vieja no es excéntrica, ordinaria. Por favor, quédate tranquilita, que ya se va a ir. No sé, es que estoy hasta acá con tu nuevo new system, oye. No me gusta nada. Descuida, que el lunes yo lo voy a cambiar. A mí también me cabrió. Sí. Espero que cuando nos casemos no haya gente rara en esta casa. Solo una niña y quiero. Sí. Con este rabo largo se me va a estalizarse la presión.
tipo, Desdémona Machuca Soto. Desdémona, bien, bien especial su nombre, ¿no? Sí, pues mi papi me lo puso. Oiga, claro que la chuntó. ¿Sabes que mi marido celoso, el hombre? Me hacía unos escándalos, ¿vieron usted? Claro que eran puras películas de él nomás, pues. No me imagino. Claro que aunque usted me la ha visto de jovencita, oiga, la cuerda que yo tenía, ¿sabe? Que tenía el pecho esculpido así. No tenía nadie de darle todo a esos chiquillos de la televisión. Esto era lo que me faltaba a mí, oye. Dígame, Desdémona. Dígame, Desdémona. Dede, Dede. Mis amigos me llaman Dede. Córrete, los aipatúa tu bolsillo. ¿Qué? Córrete para allá. Es que no, yo voy al baño. ¿Sabes qué se me acabó? Es que estoy chupando como harina y playa, oye. Arena, digamos. ¿Me puedo sentir así? Sí, pase lo que quiera. Sí, adelante, no me van a haber problema. ¿Estás segura? Sí. No me digas las cosas a mí, ya que soy revuelo para agarrar el papá. ¿Me puedes decir qué es esa cartera de mujer y una maleta de mujer ahí? Una cartera, una maleta. ¿A dónde? Ahí, por arriba de la cama. ¿Arriba de qué cama? ¡Acá, pues, huevón! Ah, es de la modelo. ¿Qué modelo? De la Michi, pues. ¿Qué sacó? Este, para la prueba de cámara. ¿Qué cámara? Digo, de vestuario, prueba de vestuario. Oh, pues. ¿Sabes qué me está...? Esto ya lo estoy odiando ya. Toda esta situación, todo este negocio tuyo, toda esta campaña, no quiero más. Oiga, mijita, me imagino que usted ya baja por puerta afuera, sí, por... ¡Yo no soy la nana! ¿Ah, no? ¡No! Yo soy la asistente personal mía. Oiga, bien patúa para ser su asistente. Y con esa ropa tan provocadora, ¿no le parece? No, sé que esto me supera. Voy al baño ahora mismo. Oiga, Pancho. Pancho, dígame una cosa. Ahora que la Mixi va a estar casada, me imagino que ya no vaya a bajar más. Bueno, la verdad es que no sé, ¿no? Esa debe ser la Mixi. ¡Nana, la puerta! ¡No soy la nana! ¡Ay, qué susto! Yo le abro, ¿no? Ya. Tranquila. Vaya. Que sea lo que Dios quiera. Trajiste a tu suegrita, ¿eh? Cállate, weón. Mira que la sangre no está pa' prietas, weón. ¿Ya? Es la mamá de la Michi, weón. Se llama Desdémona. Nadie se puede llamar Desdémona, weón. La mujer de Otelo. Oye, es bien bonito tu departamento, linda. Pero igual yo le arreglaría algunas cuestiones. Por supuesto, pues, mami. Sí. Usted también esos cuadros picantes que hay ahí, ¿eh? Sí, no tienen glamour. Y estos sillones también los voy a modificar. Se están apoderando de la casa, weón. Son una langosta, son unos verdaderos aliens. Oye, eso que tú partirías pintando, porque me imagino que no te vayas a conformarte con estas paredes, con estos colores, estos sillones. No, mami, no, pues. Voy a cambiar todo, todo. Amor, tú estás de acuerdo, ¿cierto? Después de todo lo que ha pasado aquí, ¡haga la weá que quiera! Lo que yo voy a tomar un poquito de smog, a ver si me muero. Oye, ¿has visto tú esa morena como media puta andada? ¿Que ya baja con el Pancho? Sí, mami. Debe ser la llave. Ven. No la conozco mucho aún. ¿Sabes qué? Yo creo que debes estar vivo al ojo con ella. Porque yo creo que ella ya le echó el ojo al Pancho. ¿De verdad, mami? Sí, yo te la huelo a kilómetro. Además, yo te voy a decir una cosa, ese chico que es bien califa. Así que sírvele otro traguito a tu mami. Por supuesto, mami. Oiga, yerno. Dígame una cosa. ¿Y cómo se siente ahora
encontrar en su nueva vida. ¿Me habla a mí? Te están hablando a ti, tú sabes. Pero saben lo que me gusta hacer feliz a la gente. Ay, toma, mami, tu trago. Gracias. Oiga, ¿y cuántos dormitorios tiene el departamento? Ah, bueno, el principal. Uh-huh. Y el de servicio acá, ¿no? Ah, ¿puedo verla? ¡Otra pase! Si quieren la acompaño. No te preocupes, yo ya me ubiqué. Es tan intrusa mi mami. Sí, ¿eh? Parece que sí. Pitujita tu suegrita. Oye, está estupendo. Bien. El único problema es que vamos a tener que cambiar la ubicación de la cama, porque la almohada para el norte a mí no me deja dormir. Seguramente roca por la rotación de la tierra. Sí, que una amiga de mi mami, que sabe de esas cosas, le dijo que la cabecera para el norte no. Madre, espérense, ¿qué es lo que pretende usted? ¿Pretende venir a vivir aquí? ¡Hombre, pues! ¡Puta, qué bonita, qué bonita! ¡Ir aquí ya! ¡Ya se acabó! Oiga, yo me tengo que vivir aquí. Me tengo que venir a vivir porque esta niña no es capaz de hacerte dos huevos fritos. Me dijo lo que a mí me gustan los huevos fritos. Uy, de tus huevos me encargo yo. ¿Qué? ¿Todavía están acá? ¡Esto es una invasión! ¡Váyanse ahora mismo! ¿Qué? Ya volvemos con... ¿Qué pasó anoche? Patitas a la calle. Y si mi mami dice, así será. Ya, viejita. ¿Sí, mami? Usted y yo nos retiramos porque quiero que prepare algo. Vamos a mis aposentos. ¡Sí, mami! ¿Qué significa esto? Lo que pasa es que hay un pequeño problema de presupuesto, pero ya lo vamos a arreglar. Sí, pero no te preocupes, yo lo voy a arreglar. Voy a estar cagando. No, déjame a mí. Déjame a mí que yo lo voy a arreglar todo, por favor. ¡No! ¡Déjame a mí! No. ¿Cuándo va a ser la filmación? ¿Qué filmación? La filmación del comercial de la Pepsi. Ah, estamos afinando unos detalles, después se van a... No, pero antes tenemos que ver cómo vamos a ir, po. ¿Sabes qué? Yo me tengo que ir. ¡Ay! Yo me tengo que ir porque ya está listo tu regalo, así que lo voy a ir a buscar. Sí, ándate, tranquilita, nomás. Tómate tu tiempo ya. No hay problema. Cuando vuelva, quiero que se vayan. ¿Entendiste? Sí, está calmada. Ya. ¡Uy! Bien sublevada tu asistenta personal. Además, te tutea. Sí, lo que pasa es que nos conocemos hace tanto tiempo. No son como dos años, entonces... Ya, pero eso no es ni un motivo. Ya, pero no me importa nada. Yo estábamos hablando de los honorarios de la Mixi. ¿Sabes lo que pasa? Que hay que considerar lo siguiente. Si ella va desnuda, es un precio. Si va media desnuda, es otro precio. Si va con ropita entera, ya otra cosa. Entonces, ¿qué tiene que valer? Para saber... Si me quedan tranquilos los dos, no me disputa nada. Usted, Chicoco, siente que ahí. Usted queda ahí, porque yo les voy a presentar, antes que nada, les voy a presentar el producto. ¡Música! I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Debe ser re caro, ¿eh? Súper artístico. Es
bastante caro. Pero nosotros a Pancho, por ese, el caso de ser el marido, le vamos a hacer un precio. Sí, ah, qué bueno, qué bueno. Se lo agradezco mucho. Tengo otro, mucho más hot. ¿Cómo? ¿Hay algo más hot? Siempre hay algo más hot. Ya, muéstrame, hijita, muéstralo. ¡Sí, lo sé! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, sí, muestra, muestra! No, se acabó, se acabó, no hay más. No, si tú querés ver eso, tendrías que poner 100 lucas entero. ¿Segura? Sí, obvio. Mira, ustedes tienen que entender una cosa. Yo como mamá y manager de este cuerpito, tengo que saber sacarle el dividendo adecuado. Especialmente sabiendo que vino de mi vientre de una noche de pasión. Mi amigo, el juez, ¿es? ¿Para qué? ¿Para qué sería eso? Para nada, atiéndelo, atiéndelo. Ahora ya en la terraza, apúrate, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Algún inconveniente? No, 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 amigo, pero mató. ¿Sabes qué? Mejor tú relata cómo va a ser el spot que va a trabajar en el... ¡Eso! Comercial. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¡Que cuente! ¡Que cuente! ¿Cómo va a ser el comercial? El comercial de alimentos para perros, muy simple. Mira, vamos a hacer una mesa grande, 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 ¿no? En el centro va a haber una bolsa grande de alimentos para perros. Ok. Tú sales del medio, del medio. Y así con poquita ropa. No, pero no. Desnuda total o poquita ropa. No, no, poquita ropa. Y alrededor de la mesa están todos los perros ladrando de hambre. Es que nosotros necesitamos que ella salga desnuda para que salgan más dinero. Bueno, sí, puede ser, puede ser. ¡Ay, ay, Pancho! ¡Me encanta la idea! ¡Es súper chistosa! Hacer súper bien, Pancho. Sí, pero de todas maneras, por supuesto. Se está de sobre el grosipo. Mami, ayúdame a vestirme. Ok, es que además se puede resfriar. Imagínese, sería espantoso. Ella filmando, me lo pongo colgado. Vamos, vamos. ¡Ey, Cri-Cri! Sí, ¿qué tal? Era el juez. Sí, 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 yo hablé con él. ¿Y tiene alguna noticia? Sí, 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 hay una buena noticia y otra más mala. ¿Una buena y una mala? Sí, sí, ¿cuál quiere escuchar primero? Puta la buena, porque he tenido tanta mala noticia ahora. Sí, por favor, dime ¿qué la buena? Sí, 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 sí. Bueno, el juez, mi amigo, el juez averiguó que era Michi una cosa. Entonces dijo lo siguiente. Para, tranquilo, Relájate. Quédate tranquilo, ¿verdad? ¿No? Relájate. Eso, respira por la nariz y mata por la boca. ¿Está ahí bien? ¿Está ahí bien? Ya, vamos, echa afuera. Pero puta madre, ¿cómo no hay a poder? Concéntrate, huevón, por favor, concéntrate. Dime qué es lo que te dijo. Para. Hazlo como cuando estáis en la ducha, cantadito, que te sale todo fluido, fluido. ¡Eso es! Escucha, vamos con el ritmo ahí. Mi amigo descubrió que el matrimonio no era válido. Esa es una noticia muy buena, pues, que ahora viene la mala, pues. Pues de eso, ¿cuál va a ser la mala entonces? No, que la Michi Carvajal no se llama Michi Carvajal. ¿Suplantación de identidad? No, peor que eso. Puta, qué peor puede ser que eso, weón. ¿Cuál es la mala noticia entonces? No, que el verdadero nombre de la Michi Carvajal es... ¡Habla luego, weón! ¡Que esto es una obra cómica! ¡No de suspenso, weón! No. El verdadero nombre de la Michi Carvajal es... Me estáis hueleando. ¡Michi! ¡Michi, ven acá inmediatamente! ¿Qué pasa, amor? ¡No me digas amor! ¡Ay, qué pasa! ¡No me toques! Es verdad lo que acaba de decir el Cri-Cri de ti.
¿Qué dijo el cri-cri? Yo no tengo nada que esconder. ¿Estás segura, Juan Carlos? ¡Así a mí! ¿Qué con ese foforro cualquiera se ensarta? ¿Cuántas veces me habré ensartado yo? ¡Toda esta! ¡Es verdad! ¡Mi verdadero nombre es Juan Carlos Carvajal! Entenderás que el matrimonio no es válido porque una de las identidades es falsa, ¿no? Ay, Pancho, si esto hubiese pasado en un par de meses, Mao. A ver, calmemos las aguas. Dime, Michi, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, pregunta. Dime, entre tú y... Ven acá. Dime una cosa, entre tú y yo, ¿pasó algo? ¿Qué es algo? Escúchame bien, que si yo te lo a ti, o tú me lo a mí. ¿Aunque duela? ¿O prefieres que te diga que no pasó nada? ¡Anda! ¡Míselo de mí! ¡Qué vaya! ¿Qué será mejor? ¿Saber o no saber? ¡Ese es el dilema! Pero no importa. De estas cuatro paredes no puede salir porque esto es confidencialidad entre abogado y cliente. Bien, ¿verdad? Eso es cierto, no puede. ¿Para qué estoy hablando, huevón? Yo sé que mañana va a salir la primera plana del diario. Tranquilo, amor. ¡No! ¡No me digas, amor! Ven, vamos a hacer una cosa. Yo voy a guardar el secreto, siempre y cuando siga siendo la modelo del comercial de perros. Igual estáis bien rico, digo rica. Está bien. ¿Trato hecho? Sí, trato hecho. Gracias. De nada. Igual me da pena no estar casado con el chicoco. Bueno. ¿Vamos a buscar la maleta? Ok. Vamos, mami. Michi, quiero hablar contigo. Tú te habrás dado cuenta que yo tengo un defecto en el habla, ¿no? Bueno, todos tenemos defectos de fábrica. Bueno, pero te habrás dado cuenta que ese defecto cuando estoy contigo no me afecta, ¿no? ¡Es verdad! Bueno, mi psiquiatra me dijo que apenas me pasara eso, no dejara pasar la oportunidad. ¿Tú te casarías conmigo? A pesar del
defectito. Bueno, todos tenemos tejado de vidrio. ¿Cómo no me voy a querer casar contigo? ¡Eres demasiado guapo! ¡Olga! Espero que este novio te dure, Sipo. ¡El cheque! ¡El cheque me botó! ¡Te mato! ¡Pero si no tengo plata, po! Entonces, bueno, yo te mato. ¡No, no, po! Yo voy a pagar la cuenta de mi amigo. ¿En serio, Cri-Cri? Sí, sí, sí. Tú eres mi mejor amigo y... Gracias a ti descubrí al amor de mi vida. ¿Ah? ¡Ay! ¡Eres demasiado tierno! ¿Pero qué pasa? Papá, ¿yo no me habías dicho que la Michi es la novia del Cri-Cri? ¡Novia, no! Yo por lo menos estoy muy feliz porque es primera novia que le conocemos a Cri-Cri. Es verdad. Siempre habíamos pensado que era huequito. Bueno, es mi primera novia y mi última. Vamos. Don Morgan, vamos, que yo le pago la cuenta ahora mismo. Oye, Morgan. ¿Eh? La Mixi me había hablado caleta de ti. Me encantaría conocer tu cueva. Bueno, entonces vaya conmigo y le aprovecho a mostrar el tesoro del pirata. ¡Bye! Ahora que estamos solos. Yo te puedo explicar todo, mi amor. Mira, resulta que... Te voy a dar